objetivo de modificar esta morfología del óxido de cerio es que diversos estudios dicen que la morfología está directamente ligada a la exposición de planos superficiales en nuestras partículas. Y lo que nos ayuda en el área donde nosotros trabajamos, que es la catálisis, es que la superficie está muy ligada a los fenómenos de reacción química. Entonces, al nosotros modificar la morfología, modificamos qué tipo de superficie se exponen nuestras nanopartículas, y esto ayuda también a ver si es más o menos reactiva nuestra partícula. A veces uno no se da cuenta de todo lo que conlleva hacer este tipo de tesis, y es mucho trabajo, pero me siento feliz de que, no sé, se me haya reconocido a mí y a mi asesora y al grupo de trabajo donde estamos.